días y bienvenidos a Cocina con Baró, que esta semana no. Hoy nos ponemos el antifaz de carnaval porque estamos en la semana cumbre de los carnavales en toda la región de Murcia y en especial en Águilas. Dani, buenos días. Buenos días. Bueno, pero en Águilas lleváis ya carnaval y precarnaval y después hay postcarnaval y tenéis pues de todo. Sí. Porque ahí sí que vivís los carnavales como se tiene que vivir, pues claro. Intensamente. ¿Cuándo empezó la cosa? Pues empezó el día 22. O sea, que lleváis ya una semana larga, ¿eh? Claro. Haciendo mella, porque ahí cuando estáis de fiesta, está todo el mundo de fiesta, ¿eh? Sí. Tenéis un día que es festivo, ¿no? ¿Y qué fiesta el en Águilas? El lunes. Bueno, ¿y qué tal? Bien, bueno, ¿no? El lunes... Todo el mundo a la calle. Pues ya ves. Allí todo el mundo nos disfrazamos y aquello fue increíble. Caso que el lunes yo echaba menos así espectadores. Digo, qué raro, parece que por la costa no nos han puesto, no nos han sintonizado. Imagino que la hostelería a tope. Claro. ¿No? La gente comiendo, bebiendo, en la calle, sobre todo bebiendo. Sí. Porque los días de fiesta la verdad es que van de la mano, ¿eh? La cervecita y la cuerva. Porque si vamos a Águilas en carnaval... Por supuesto, cuerva. Hay que probar la cuerva. Pero durante el año no, solamente en carnaval. Sí, siempre en carnaval. Siempre en carnaval. Sí. Y hay miles de recetas de cuerva. Según sí, que la... pues ahí en cada casa lo hacen de diferente manera. Claro, porque esto no tiene receta. Ahí, en cada claro. casa pues le echa un chorrico de esto, un chorrico esto de lo otro. Como la sangría, ¿no? Cuando llevan mezcla de varias cosas ya, depende de quién bueno, lo haga. Digo, sí, pero la, digo en cuanto la a sangría, mezcla. Digo en cuanto sí. a mezcla, que hay mil formas de hacer sangría. Claro. Hay que le pone fruta, que no le pone fruta. O sea, y cada uno lo hace a su forma. Lo que pasa es que a los navideños no nos gusta que la asemejen con la sangría. No, claro, yo hablaba con respecto a las mezclas vale, de bebidas, sí. que por eso hay muchas recetas, claro. porque cada uno le gusta un poquito más el zumo de melocotón, pero le voy a poner yo un poco más de... Entonces ya no es lo mismo eso que la sí. mía, aunque sea exactamente sí. igual, ¿no? ¿Y cuáles son, pues iba a decir, los ingredientes principales de la cuerva? Ya lo saben, ¿no? Fruta. los licores fundamentales de la cuerva. ¿Hay algunos que son fijos, Dani? Pues... fijos, no. Hay algunos que no se deben echar, que son, por ¿que ejemplo... ¿Que no se deben de echar? Sí, como puede ser el anís. Ah, claro. O licores muy fuertes, licores... ¿La ginebra qué tal? Hay quien la pone y hay quien no. Pero bueno, que también porque, vale. Es que claro, es que vamos a mezclar ¿cuántos licores? 6. Eso lo pequeñico son licores, ¿no? Sí, todos licores. 6. ¿Y van bien? Tanta mezcla de licores, esto eso va bien. Sí. No nos morimos, ni no pasa no. nada. De momento no se ha muerto nadie por beber cuerva. No. Y además que no se ha muerto nadie, que se pone la gente muy contenta y que encima te han dado un premio. O sea, claro. que no estamos aquí hablando con un cualquiera. No, se han presentado de nuevo, nuestros amigos del Mesón, el Willy, se han presentado de nuevo al concurso de la cuerva, que fue el viernes pasado, sí. según me has dicho, y hasta el sábado no sabía el ganador. Claro, el sábado ya la entrega de... Qué nervio, brindaréis con cuerva, ¿no? Por supuesto. Bueno, qué bonito el trofeo del año pasado, ¿no? La verdad que lo tendría ahí en el Mesón y dará gusto verlo. Claro, primer premio... ¿Cuánta gente se presenta? Pues alrededor de 100, 100 personas. ¿Es un concurso internacional? Nacional, sí. Ah, nacional. O sea, que puede venir gente de toda España. Claro. ¿Y se presenta gente fuera? Pues alguno, claro. Algunos se presentan. La verdad es que al final quien va al carnaval pues acaba viviendo el carnaval en toda su extensión. Sí. Se disfraza, participa, oye, dice, pues, lo importante es participar, ¿no? Si no gano, claro. pues no pasa nada. Bueno, y tú como aguileño, Dani... Es fundamental estar en carnaval en Águilas, ¿no? Por supuesto. Se viven desde dentro. Dedicándose a la hostelería es distinto, pero ¿cómo lo vive un hostelero el carnaval? Bueno, la verdad que nosotros donde tenemos allí el mesón, salen justo de allí los carnavales. ¿Ah, sí? Entonces nosotros lo vivimos... Está en el meollo. Claro, porque allí es que salen de allí. Y entonces lo vivimos muy bien aquí. Es que lo que no te han dicho es que el carnaval sale de ahí porque estáis vosotros. Ha sido al revés. Y de toda la vida, claro. Y de toda la vida, además. Mm. Bueno... ¿Qué se come en carnaval? Porque algo se tendrá que comer. No vamos a beber a palo seco. No. Lo más típico... La ensaladilla rusa. No, también, pero bueno. Lo más típico es dulce y son los buñuelos de carnaval. ¡Ah, qué rico! Que también se hacen en restaurantes y se ofrecen como claro, con el postre. Exactamente, con la cuerva. ¡Qué rico, ¿no? Y esto a todas horas. Sí. Bueno, esto... Mientras haya ganas. A las 24 horas del día. Y esto va a cualquier bar y lo puedes pedir. Sí. Y las casas están abiertas... Y la gente... O sea, sí, se vuelven más, claro, la ¿sí, gente ¿no? más amigable en carnavales, bueno. Sí. Una cuervecita de por medio y, claro, y los vecinos, se madre, se olvida. Sería el momento ideal para hacer una reunión de vecinos. Iba a haber paz y armonía, todo el mundo iba a estar de acuerdo con todo. ¿Qué quieren saber? Ingredientes y lo que cuesta hacer estas dos recetas, ¿no? Pues vamos a empezar. Si nos atrevemos, hemos puesto primero la fruta, vamos a empezar por lo más obedico. Tenemos manzana, sí. plátano, pera y naranja. Siempre pones lo mismo, ¿no, Dani? Le puedes poner la fruta que tú quieras, la que más tenga a mano. Porque, sandía, melón, sí, todo lo eso, que, melocotón. Kiwi, lo que quieras. Lo que tengamos en temporada, porque, ¿no? Sí, yo te explico, la cuerva son los retales que se han gastado, o sea, que no se han gastado en Navidad. Entonces se hace, bueno, en este caso la fruta no, porque es perecedera, claro. Pero entonces, lo que es la bebida y todo eso, es lo que, claro, lo que sobra de Navidad...
se usa para hacer la cuerva. O sea, cogían todos los culos de las botellas, claro, y decían, mira, vamos a mezclar. Entonces, para celebrar el carnaval, se tomaban todos los restos, lo mezclaban y se bebían el brebaje. Esa era la cuerva, claro. Y la fruta, pues claro, había en la nevera, pues lo que te encontrabas. ¡Ah, qué interesante! Sí. Oye, ¿quién te ha contado eso? Bueno, eso es, lo saben todos los aguileños. Eso no sé ni quién te lo ha contado, pero eso, o sea, lo saben todos. Oye, qué historia tan chula. La historia, sí, todo. La verdad que es que todo tiene su origen. Lo que pasa, claro, es que, bueno, pasa en muchos sitios que vas y preguntas, oye, ¿esto de dónde viene? Y según pregunta te cuenta cada uno una versión. Pero en el caso de Águila, siempre es verdad que preguntes por la cuerva, siempre te cuentan, sí, esa historia. O sea, que sí, es verdad. Sí. Eso es verdad. Bueno, vamos a ver cuánto vale, ¿no? Que es lo que queríamos, venga, saber del principio. La fruta, ¿cuánto nos puede costar estas cuatro piezas de fruta? Pues alrededor de un euro, euro y medio, más o menos. Luego tenemos refrescos. Refresco de naranja y refresco de limón. Sí. Tenemos dos botes, no los usaremos todos. No. ¿Un euro los dos botes? Sí. Y aquí esto no es refresco de cola, no, porque no tiene burbujas. Eso es vino. Es vino, vino tinto. De barril, del mesón. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto nos puede costar aquí esto que tenemos? Unos 50 céntimos. Tenemos como de refresco, ¿no? Unos, sí, un poco más de cuarto de litro. Sí. Zumos de melocotón y de... Y de piña. Piña. Un euro los dos zumos. Los dos zumos. Y gaseosa. La gaseosa sí que es barata, ¿eh? Está, sí, bien buena, vale 30 céntimos a lo mejor. Sí. Y los licores y la joya de la corona, ¿cuánto nos puede costar este dossier que tenemos tan variado? Pues alrededor de 2 euros, más o menos. Y un poquito de azúcar le vamos a poner. Sí, unos 50. Unos 50 gramos, sí, que eso hablamos de 15 céntimos. Y luego los buñuelos de carnaval, que tenemos harina de trigo o candeal. No, es harina candeal. Harina candeal. ¿Y tenemos cuánta? Pues medio kilo. Medio kilo. Si un kilo vale 40 céntimos, estamos hablando de 20 céntimos de harina. Sí. Un vaso de agua, bueno, casi medio litro de agua. Sí, no, de agua será unos 250 mililitros. Vale, más o menos. Hemos puesto de más, vale. Un poquito más. Y tenemos levadura prensada, de la de panadero, sí, sí, que se valen 32 céntimos, dos daditos. Aquí tenemos la mitad de uno. Ay. 10 céntimos, vale. 15, porque no hemos pasado poniendo. Bueno. Vamos, esto es súper económico, hay que ver qué barato comían antes, ¿eh? Pues la verdad que sí. Oye, pues pasaban el carnaval tan a gusto, digo yo, ¿no? Pues claro. Con los restos de la Navidad. Y la poquita harina con un... ¿Se le pone sal? ¿Se le pone sal? Un poquito de sal. La pizquilla, sí, esa, ¿eh? Bueno, pues empezamos, Dani. A mí me encanta, ¿eh? Y ahora les contaremos, venga, toda esta decoración que tenemos, que tiene su sentido y que también es típica. Pero empezamos por donde tú quieras. Pues si quieres, vamos a empezar con echando los licores. Venga. En un recipiente. Sí, en un bol. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues primeramente podemos poner... Si quieres, acércate, sí, esto. Si empezamos con los licores. Hemos tenido los taponcicos. Sí. ¿Cantidad que se tiene que poner de cada licor, Dani? Pues esto es a ojo, pero bueno, que es un chorro, vale, pero que más o menos, pues esto puede tener pues, unos 5 mililitros, vale, más o menos. Un sorbino, sí, un sorbino. ¿Y eso de qué, eso qué es? ¿Lo sabes? ¿Lo, sí, que estás echando? Esto era ron, esto es vodka, esto es martini rojo, vale, esto, a ver, esto es whisky. Imagino que la receta habrá que a quien se la den y habrá quien las invente. Claro. Esta receta tuya... Coña... Esta me la enseñó a mí hacer mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí, mi abuelo. ¿Y la hacía así tal cual? Y le digo 43. ¿Y sí, él llegaba y cogía... Porque él tenía un bar antiguamente que se llamaba el Bar del Guerrero. Hace ya, pues yo era pequeño, tendría 3 Madre años mía. A lo mejor. Y escogía y empezaba a echar chorros allí, la fruta, todo. Y lo dejaba que yo macerara y que estaba riquísimo. ¡Qué bueno! Y yo pues, me quedé con aquello. Hombre, claro, es que son recetas para no olvidar. Sí. Y encima tiene la oportunidad de poderlo... Claro. Dejar que la gente lo pruebe, ¿no? Porque eso es lo que tiene pues, tener un mesón, un restaurante, ¿eh? Que tiene la gente opción de poderlo probar. Exactamente. Pues uno lo hace en su casa, lo prueba su familia. ¿Todo el vino? Sí, 250 mililitros de vino, más o menos. De vino tinto. Además, este es de barril. Porque dice, bueno, sí, yo de tetrabrí no me gusta usar. A mí me gusta usar un vino bueno, que nos podamos beber, ¿no? comiendo. Un zumico de melocotón. Le vamos a echar pues, sobre unos 200 mililitros, más o menos. O sea, es que esto lo malo que tiene es que tiene que quedar dulce y el alcohol no lo tienes que notar apenas. Esa es la cosa. Y claro, te lo bebes y se deja beber y cuando ya empiezas a sentirte que estás por encima del suelo, pues te preocupas, ¿no? Porque sí, imagino que esto, para quien no sepa beber, será un poco peligroso. Sí, esto tienes que tener experiencia en beber cuerva porque si no... Te emborrachas y rápido. Es muy típico, que por eso hemos querido que Dani, él además nos lo propuso, dice las cosas típicas del carnaval, de salado es lo de siempre. No hay nada, ¿qué necesitas? No hay nada típico ensalado durante estos días. Dice lo dulce, es lo dulce. Los buñuelos y la cuerva. Eso es lo que... A eso huele, ¿no? El carnaval de Águila. Sí. A cuerva y a buñuelos. Claro. Bueno, le hemos puesto unos 200
mililitros de naranja y otros 200 mililitros de limón, más o menos. Y esto se tiene que hacer y dejar macerar, ¿no? Con sí, la frutita. Claro, para luego que la se fruta mezcle. Se pone oscura, coge claro, el color del vino. Deja su sabor, coge el color, el sabor también. Y gaseosa. Y gaseosa. Gaseosa le podemos poner un poco más si queremos. ¿Y tú no tienes problema en dar tu receta? No. Claro, si como ya está el concurso, ya está todo probado, ya te, no, no te va a copiar nada. Nadie. Da igual, pues sí que tú pagaslo. Sí, claro. Unos 300. Oye, ¿y el premio el año pasado fue la placa y qué más? Pues nos regalaron, nos regalaron un mes, un abono de un mes para un gimnasio. ¡Hola! De mujeres, sí, que fue mi hermana. Ah, pues mira, sí. Qué bien. Ahora le ponemos la azúcar. Mira, hay regalos que no se lo espera uno, que dice, oye, pues mira, pues te lo pasa también, da gusto que te regalen ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor no esperas. Claro. Y canela. Y canelita. En rama. Sí. No le vamos a poner molida. Le vamos a poner un poquito. ¿De canela molida? Sí. Le ponemos una ramita. Y voy por la canela molida a mi bodegón de mis amigos de la Constancia. Ahí me encanta, yo ya me acostumbro a usar los botes grandes, tú estarás acostumbrado. ¿Verdad? Los botes grandes. Sí. Nosotros en los restaurantes, los chiquitines, eso es para las muñecas. Nosotros de estos grandes. Tú me dirás. Ya está, ya está. ¿Ya? Sí, con eso. Esto es lo típico que no sale hasta que ¡pum! Como pasa con las botellas de coñac. Le das un poquito con el culo y hace, sale todo. Ahora le vamos a pelar la fruta. Venga. La naranja no se exprime, se corta. Sí, se corta. Todo a dadito. Se queda todo. Todo a dadito. A daditos pequeñitos. Si quieres, te ayudo. Venga. A sacar yo un cuchillo y empiezo a pelar, por ejemplo, la manzana. Y luego habrá y hay que moverlo, mezclar. Este cuchillo no corta nada. Me he venido a coger el que menos corta. Se, no, luego ya pues se echa y ya pues se va dejando macerar. Y no hay que mover antes de servir para que, porque lleva sí, azúcar. Sí, claro, se mueve para que claro. En cada vaso pues le ponga un poco de fruta y un claro. Poco de cueva, claro. Porque el azúcar se deshace. El sí, azúcar sí, queda claro. Deshecho completamente, no se nos va al... A la base. Porque esto hay que dejarlo que repose con mínimo 24 horas. Claro. Y luego, pues, ya la fruta coge, se macera y coge, la fruta se disuelve. ¿Y vosotros cuánto hacéis? Oh, 200 ¿cuánto? Litros. Que no es por decir una cifra, ¿no? 200 sí, litros. Sí, 200 litros y a veces hasta más. Por bidón, ¿eh? Claro. Oye, pues igual que se comercializan otras bebidas, podréis comercializar la cuerva. Sí, ¿verdad? Pues a lo mejor lo comprarían, seguramente. Yo, por ejemplo, si yo no sabría hacerlo. Pues yo sí... Tengo posibilidad, oye, a lo mejor hay veces que te apetece, si en una fiesta te apetece poner algo típico, está el agua de Valencia esa, que la venden en botella, ¿por qué no la cuerva? Eso digo yo. ¿No? ¿Tú qué te vas no a Madrid? ¿Tú vas cuerva allí? La voy a hacer, la voy a hacer. Hala, que la prueben, verás, como después te la exigen, que se nos va a Madrid, Dani, ya. Pero es motivo de alegría, ¿eh? Bueno, a mí no me da mucha alegría, porque voy a dejar de verlo ya. tendremos que hacer videoconferencias, Dani. Ay, ay. Hacer programas con él en la distancia. Qué difícil, ¿eh? Bueno, y es un reto el que tienes por delante. Bueno, un reto, una oportunidad interesante, ¿no? Es una sí. Forma distinta de trabajar. Sí. Te vas al restaurante que dijimos con Sergi Arola, sí. Dos estrellas Michelin. Sí. Te vas como jefe de cocina. ¿Y allí qué? ¿Vas a tener que confeccionar la carta? No, ahí ya está toda la carta confeccionada. Está confeccionada. Claro. Entonces uno está un poco a lo que dice el jefe. Claro. ¿Te parezca bien, no te sí, parezca pero... bien? ¿Te gusta el sabor, no te gusta el sabor? Si tú crees que puedes mejorarlo, te tienes que aguantar o... No, porque yo, bueno, también hay menú, entonces dentro de los menús pues también hay algo también lo que quiera. Luego pues, veremos platos, si hay que cambiar algún plato de la carta. Bueno, claro. De todas maneras, yo voy a estar en un restaurante no donde está Sergi Arola. Sí. Él está en uno de sus restaurantes y yo voy a otro. Él tiene uno que se llama Gastro, me parece. Sí, él tiene el Gastro, que es el 2 estrellas Michelin, sí. Y yo voy al Bicool. Que ese será 3 estrellas Michelin dentro de poco. Dentro cuando poco. Esté Dani un mes, ya está. Van los Michelin y dicen, toma, hijo, un camión de ruedas para ti y 3 estrellas. Vale. Bueno, ya sabes que la vida madrileña es totalmente distinta a la murciana. Sí. Y a la aguileña todavía más. Lo que más vas a echar de menos, el mar. De Águila, pues sí, el mar, la familia, los amigos, el carnaval, todo. Bueno, pero uy, de aquel año que viene, ya verás tú. Vendremos, cogeremos claro. Cogeremos hombre, vacaciones en carnaval. Claro, eso es lo bueno, que puede uno, si puede elegir. Esto voy a dejar que lo cortes tú, no vale. Sea que me corte yo un dedo. Pero bueno, hay que moverse, ¿no? Es interesante, ¿eh? En hostelería hay que conocer todo tipo de cocina, sí. Saber trabajar a un ritmo con el que no esté uno a lo mejor tan acostumbrado.
poder probar, ¿no? Para después elegir qué es lo que a uno le gusta y lo que no, o qué es lo Justamente. Que se prefiere. Porque todo se aprende, ¿no? Sí. El estancarse con algo, yo creo que es equivocarse. No. Por lo menos en hostelería. Sí. Hay que innovar y hay que aprender. Claro. Porque hay gente que piensa que todo lo sabe, pero nunca paramos de aprender. Va, desde luego. Sí. Y más si no así de pueblo, que no hemos corrido mucho, pues sale a una capital como Madrid y aprende mucho. Pues nada, tú eso, con los ojiplático todo el día, con el móvil grabando sonido para quien te diga algo. ¿De quién has aprendido tú más en la vida, en la hostelería? Pues de mi hermano, de mi madre, de mi padre. ¿Sí? Sí. Sobre todo de mi hermano, que también trabaja en la hostelería, y sobre todo de ellos. ¿De ellos? Sí, porque todos son cocineros, o casi todos. Fíjate, que casi una familia entera. Bueno, sí, os dediquéis, porque vosotros, ¿cuántos hermanos sois? Somos seis. ¿Seis? Sí. ¡Hala! Entonces, ¿todos nos dedicáis a la hostelería? No, solamente tres. Cuatro. ¿Cuatro? Menos uno. Bueno, pues mira, tres mayoría. Somos, pero somos cuatro cocineros. Te quito esto, ¿vale? Sí. ¿Ya tenemos la cuerva? Pues ya está hecha. ¡Hecha! ¿Y ahora qué hacemos con ella, el frigorífico? Sí, esto pues hará que se ponga fría y a dejarlo reposar. ¿La meto en el frigorífico? Sí. Y ya podemos empezar a preparar la cuerva, que sabes que teníamos que haber hecho, haber puesto la levadura. Uy, la cuerva, sí. ¿No? A prepararlo. Dale, pues bueno. Hay que hacer un paso importante en los buñuelos, sí, que es la levadura. La levadura, cuando se utiliza, hay que darle siempre su tiempo de fermentación. Sí, unos 10-15 minutos para que fermente. A ver, pues la cogemos, porque no va a no hablamos de la fermentación en la masa, hablamos de una primera fermentación, sí, una prefermentación, ¿no? Prefermentación. ¿Y por qué se hace esa prefermentación? Para que haga efecto. Claro, el germen de la levadura tiene que hacer efecto y... O sea, tiene y es que, con agua. Con agua tibia. Tiene que estar sobre los 37 grados. Ah. Si pasa de los 37, bueno, 37-40, sí, pero si ya ponen más grados, no, lo matamos, lo que el mata, bicho. Sí, el bicho que lleva el germen, que y lleva, no, lo mata. Y no hace efecto. Entonces, ¿dónde cuánta agua le tenemos que poner? Esto poquita, quieras. Una poquita. Esto, mira, cogemos una cucharita y le ponemos una poca. Si quieres para que vaya... ponerla en un bol, bueno, es igual. Sí, sí, mejor la vamos si a poner ahí, más grande. Mira, mejor. Espérate. Va a ser mejor, la ponemos, ¿eh? Sí. Que es donde la teníamos puesta antes, ¿te acuerdas? Que lo hemos cambiado, hemos dicho, este cacharro es muy grande. Pues mira, al final, burro grande, ande o no ande. Y no cambia, ¿no?, de aspecto la levadura, sino es hidratarla, sí, y se ya está. Bueno, se vuelve líquida igual que el agua. Ah, mira, la mezclamos y ya está, así. ¿Y la receta de los buñuelos de quién es? Pues esto es, al centrar, esto es de pero esta la de bisabuela. Tu familia. ¿Esta es la de tu familia? Esta sí, esta la hacía mi bisabuela antiguamente. Y, pero esta, o sea, hoy en día esta, lo que esta receta no se hace. Ahora se usa más otro tipo de harina. ¿Sí? Claro, a lo mejor se le pone leche, sí, pero esta... ¿Y por qué no? Pues... ¿Por qué no la saben? No sé, porque parece que está como más rico, más esponjoso, como si le echas leche, claro. Pero esta, que no sé por qué razón la harían con este tipo de harina, que incluso este tipo de harina es para pan, para hacer pan. Y ellos lo hacían así. La hacían con para los buñuelos, harina candeal. Sí. Yo con la harina me pierdo, ¿sabes, Dani? ¿Puedo preguntarte de harina? Algo. ¿Qué diferencia entre la harina candeal y la harina de trigo? O sea, cuando voy a comprar, ¿tiene que poner candeal en el paquete? Sí, o la piden en una panadería. En una panadería, claro. Candeal. ¿Y eso que de...? El tipo, o sea, de trigo. ¿Más duro o menos que sí, la de sí, puede trigo? Ser más blando o más duro. Hay blanda, media y dura. ¿Y la de candeal con respecto a la de trigo es más dura o más no, blanda? No, o sea, son de trigo también. Sí. Lo que pasa es que es el tipo de trigo. Uh-huh. El trigo candeal. Luego está el trigo de pan, que es para hacer pan. Uh-huh. Y bueno, hay muchos tipos de muchos tipos de harina. Y de harina. Lo mejor es ir a una panadería y decir, mira, quiero hacer rollo de Pascua. Claro. ¿Qué harina me llevo? Quiero hacer migas. ¿Eh? Está la harina de las claro, migas también. Hay otra. ¿Esto lo dejamos actuar un ratico? Sí. ¿Te parece bien si mientras quitamos cacharro y esperamos que esto haga su efecto? Venga, pues vamos a quitar cacharro, aunque esto ya está vacío, ¿eh? La elaboración debe ser sencilla, la de los buñuelos, sí, ¿no? Porque esto es simplemente mezclar. Pero hace una masa. Pero la verdad que es que aunque sean tres cosas, es lo que decíamos. Algo tradicional se nota en los sabores, por ejemplo, claro, en la harina, en el... Hay que le pone esta especia. Empezamos, Dani, como venga, tú veas. Ya ha hecho efecto la levadura con el agua. Sí, primero ponemos la harina. Y luego tenemos que dar una segunda fermentación a la masa. Claro, luego tenemos que dejarlo reposar también unos 40 minutos, una hora. ¿Hasta que doble el volumen? Sí, hasta que doble. Vale, o sea, es que claro, dependiendo de la temperatura de las casas, igual dobla el volumen antes. Claro, o tarda si en invierno, mucho más. Si es verano, claro, normal. Hacemos un hueco en el centro. No sé si estamos viendo bien el hueco, lo vemos perfecto.
el volcán, ¿no? Este es el famoso volcán. Es que hay palabras... Le ponemos lo que es la... Que nos acostumbramos a oírla y muchas veces no sabemos ni a lo que se refiere, pero este... Vamos a ponerlo. ¿Se ha quedado aquí? Sí. Se nos ha quedado un poco de bichito. Y ahora le ponemos el agua. Un poquito de sal le vamos a echar. Sí. Pero se la vamos a echar... No, se la vamos a echar al final porque... Vale. No, no se puede mezclar la sal con la levadura porque también la sal mata el germen de la levadura. Entonces no puede ser directo. Y levadura de pan siempre, porque la levadura fina no sirve. Cuando la receta es con la levadura prensada, la fina no sirve. No, normalmente se usa esta. Para este tipo de buñuelo... Claro. Sabes que para poder fermentar una masa tan densa necesitas fuerza. O sea, es que una levadura fina, eso te podrá... Podrá elevar una masa a lo mejor más floja, pero una masa de pan, eso no lo va a hacer uno con levadura fina, claro. Exactamente. Y mezclamos. Y esta es la cantidad. ¿Para cuánto harina hemos dicho que tenemos? ¿Medio kilo? A medio kilo. Medio kilo, la mitad de agua. Sí. Un cuarto. Sí. Poco tibia. Más. Tibia debe de ser. Uf. Y esto es lo típico que uno ve y dice, oh, y eso se va a quedar al final todo pegado. Y lo hacemos con un utensilio de madera porque es más cómodo. Claro. Esta mejor le va a hacer efecto, le va a faltar un poquito de agua. ¿Sí? O sea que le podemos poner. Se le puede añadir. Sí. Si quieres que te eche, o si no, tú directamente del grifo, te echas en el vaso, como tú quieras. Como tenemos agua caliente, que la hemos puesto antes, pues le ponemos un poquito más. Y ya. Y echamos. Yo una vez hice buñuelos en Abarán, creo que era, y le ponía granos de anís. Sí. Para que coja. Para oye, que coja, pero fíjate qué cosa tan curiosa. Es que cambia totalmente el sabor del buñuelo. Claro, o agua de azahar también la puedes poner. ¡Ah, qué bueno! ¿Y ralladuras? También. Ralladura de limón, de naranja. O incluso canela a la masa. Lo que pasa es que eso ya es muy atrevido, porque como no le gusta a alguien la canela... Claro. Cuando uno trabaja en la hostelería tiene que ir siempre a lo más neutral, ¿no? Sí. A lo que, con lo que sepas que vas a acertar. Todo el mundo exactamente le pueda gustar. Dani, yo no te imagino a ti disfrazado de secretaria. ¿Tú te disfrazas? Todos los años. ¿Sí? Sí. ¿Te has disfrazado este año ya? Claro. ¿Y de qué te disfrazas? ¿El día grande vuestro, el lunes? Sí. Pues bueno, ¿y trabajas disfrazado? Sí, trabajamos disfrazados. ¿Y cada día os disfrazáis de una cosa? ¿Por claro. ¿Qué tenéis? ¿El baúl de los disfraces? Exactamente. ¡Ah! ¿Y de mujer te has disfrazado alguna vez? Sí. Es que no sé por qué a los hombres os gusta disfrazarlos de mujer. Un año me tocó disfrazarme 3 veces de mujer y dije ya, nunca ¿y por más. ¿Por qué? Porque el grupo de amigos, iba tan bien disfrazado que los hombres me iban y me miraban. Y me dijo, esto es un diamante por descubrir. Y yo dije, digo ya, se acabó disfrazarme más de mujer. No sea que sea Daniela y no me interesa. Ay, qué gracioso, la sal que no se la hemos echado, que no se nos olvide. Sí, ya se la he puesto. Ah, ya se la has puesto, entonces te lo quito. Yo es que pero mira, bueno, que disfrazarme ya, de todo. Deje que árabe de... Sí. Oye, pues eso es quien te pega. Sí, y además que lo bordé, ¿sabes? Lo bordé porque parecía de verdad. ¡Qué guay! Sí. ¿Y quién piensa los disfraces? ¿Tú o te lo sugieres? Pues entre todos, el grupo, claro. A que vayan en un grupo. Claro, ahí se juntan por peñas, ¿no? Sí. Oye, lo que es curiosísimo es lo de la musona, que es un engendro entre un animal, un anfibio, no sé. Es fea. Es muy fea. Es pero bueno, fea. Es el espíritu de la tierra de águilas, que tiene de la mar, tiene de la tierra, tiene de los animales, y es como si fuera el espíritu aguileño. Oye, y hay mucha demanda, porque eso se hace el jueves, el primer jueves. Jueves. Y que con eso empiezan las fiestas, podemos claro, decir, ¿no? El carnaval, la suelta de la musona. Desde el castillo hasta abajo. Baja desde el castillo. Que le van zarandeando a la pobre y hasta que llega al centro del pueblo. Sí, van amansándola, claro, hasta que llega al centro del pueblo y ahí llevas un domador que le pone. ¿Y hay lista de espera para eso? Sí, sí, hay que ellos, todo el mundo se ¿hombre o mujer, vale? Sí. ¿Y tú no te has presentado? Yo no. No, porque... ¿No? O sea, eso nada más que hacen la gente de las peñas, de los desfiles. Vale. El que es carnavalero, carnavalero, que es desfila y todo eso. Pero que es difícil entrar... En meterte en ese papel, de Águila, es complicado. Sí, es muy ¿ya tenemos la masa en su punto? ¡Hala! La dejamos... La tenemos que dejar ahora fermentar. ¿Dónde la dejaríamos fermentar? Fíjate cómo se queda de pegajosa. Sí, sí. Tiene que darse así para el buñuelo. Esto lo vamos a quitar, ¿no? Lo dejamos fermentar ya sin esto. ¿Y dónde la dejaríamos fermentar? En un sitio que esté cálido. ¿En un sitio, en un horno, por ejemplo, apagado? ¿Nos valdría? Sí, sí. Así yo que lo tenga que muchas veces hago, enciendo el horno a tope, un minuto. Un minuto. Lo quito y lo meto. Que se quede templado claro, y lo meto. Cojo a una temperatura pues, eso, de unos 35, 40 grados. Entonces, pues,
fermenta más rápido. Bueno, pues si te parece, esperamos que fermente y mientras preparamos la sartén con aceite de suave, ¿no? Para, sí, para bueno, freír. Se puede usar de oliva o de girasol, da igual. Girasol. Pero bueno, en este caso pues, lo podemos hacer con el girasol. Vale, ahora me muevo lo que tenemos mientras sí. Esperamos que fermente, ¿vale? De acuerdo. Venga. Vaya pinta que tiene la masa con todos los agujericos de la fermentación, ¿no? Sí. ¿Esto seguiría fermentando si lo dejamos? Sí. Sigue creciendo, creciendo hasta sí, que... Sí, llega de un tope y luego ya baja. ¿Y entonces ya no nos serviría? No. O sea, hay que usarla justo cuando doble su... Es que es verdad, la fermentación nunca es cuando triplique, siempre es cuando doble. Sí. Es cuando ya ha dado de sí la levadura y ya se puede trabajar. Si no hace efecto la levadura, ¿qué se nos quedaría? ¿Una masa correosa? Claro, se quedaría así, ahí sin cuerpo. Qué bueno. Sin burbuja. Tenemos azúcar, pero además he puesto en este orden, porque de la sartén van a pasar al azúcar sí, directamente. Sí. Y de ahí, entonces al papel. Al papel. Voy a bajarte esto porque esto empieza a echar calor, esto está ya caliente, ¿sabes? No debe de quemarse, no sea aceite. No, que tampoco que esté caliente, pero tampoco que muy, muy caliente. Que va. Lo movemos, mira. Uy, uy, uy. Está perfecta, ¿eh? Sí. Pero mira, no deja de ser pegajosa, ¿eh? Sí. La masa. Es trabajosa. Antiguamente las abuelas la hacían con las manos y hacían roscos. Pero claro, lo hacían con agua, lo hacían muy... Claro. Sí. O sea que los buñuelos estos, los clásicos, no se hacen con agujero. No, se hacen con agujero. Se hacen los clásicos se hacen con agujero. Sí, pero este de esta masa, porque esto es muy difícil hacer un agujero. Sí, es que lo hacían con agua, con paciencia. Claro. Claro, es que los buñuelos que he visto hacer, la masa es mucho más blanda, la cogen, se cogen el pegote por aquí, enganchan la masa, meten el dedo y la cuelgan. Pero no es pegajosa esa masa. Claro, o sea, fíjate la harina, lo importante que es. Porque realmente es que es harina, agua y levadura. Si es que es lo mismo que se ha usado siempre. Pero es la harina. Lo esta es una receta pues, antigua. Le voy a subir un poco, ¿vale? Sí, subir un poquito, si no. Ahí. Pues son de estas recetas que merece la pena saberlas y luego ya uno decide si las quiere hacer o no. Por eso me pedías tu harina para meter las cucharas, para que no se pegara, claro. Qué rico. Esto se templaí, que se tiene que tomar, ¿no? El buñuelo. Y con pero también cuando enfría también está muy bueno. Y con chocolate, mejor que mejor. Claro, mejor. ¿Y hay puestos que venden buñuelos ahora en carnaval? Sí, ¿en Águilas? Sí, buñuelos, churros. Claro, no sé, si es que eso ya sabemos que parece que apetece, lo dulce. Además de hacer unos churros muy ricos allí en Águilas, sí. Qué bueno están los churros. Uf, si es que todo lo bueno tiene calorías. No sé cómo nos la apañamos, Dani. Es verdad. Es verdad, tú que estás a dieta ahora, no sé para qué te pones a dieta, por cierto. ¿Lo has notado, no? Pues claro que se nota, enseguida pierde un poquito volumen que tiene, pero si tú has sido siempre delgado. Sí. Bueno, antes estaba más delgado. Sí. Es que tú trabajas en la hostelería, no creas, ¿eh? Porque dicen que tenéis que probar. Sí, y aparte que se come mal. Se come mal, claro. A deshoras, porque eso come a las 12 del mediodía, yo no sé cómo lo llevarás, pero yo... Es difícil, ¿eh? No te acostumbras, te acabas acostumbrando. Y el cuerpo al final, pues esto ya en cuanto lleva una rutina... Entonces ahora, qué rico. Por ejemplo, podemos ir dándole la vueltecita. Imagino que siempre hay que habrá algún atrevido en Águila y habrá evolucionado, habrá hecho algo más con el buñuelo y habrá dicho, oye, pues si esto cojo y lo abro y le meto crema pastelera o algo, sí, igual. Sí, le puede, claro. Le puede es una masa, cualquiera, sí. Como si fuese de churro. Exactamente. Porque los churros es agua y harina, pero no lleva levadura. ¿Agua? Sí, harina y un poco de sal. ¿Lleva levadura? Sí, sí. Es parecida a esta. Sí. Igual la harina no es la misma, entonces queda más floja la masa. No lo sé. Un es que poquito. Claro, también la forma que lleva. Oh. Buena pinta tienen, ¿eh? Oh, yo tengo un hambre. Hoy, vamos, cambio las lentejas por los buñuelos de carnaval. Hay cinco personajes clásicos en el carnaval de Águila. Sí. ¿La musona? No, primero es la musa. No, o sea, en el orden de conforme van saliendo. La musona. La musona. La musona, sí. Sí. Luego la... Don Carnal y Doña Cuaresma. Don Carnal y Doña Cuaresma, que es la que hace cuando hace la batalla el sábado. Uh-huh. Y entonces también está la musa de Águila. Y... Es como la reina de... Sí, representa la mil, lo bonito del carnaval, lo bello, lo lindo. O sea, el contraste con la musona. Sí. Lo contrario. Sí, también. ¿El pregonero? Y luego el pregonero, que siempre eligen a alguien famoso. Ah. Sí. Y Dani, son seis en total. Bueno, y luego, bueno... Hombre, la tradición en las barras de los bares, que eso es muy importante. Es claro, que es verdad que mucho si turismo no el que se recibe allí. Sí. Y uno se lleva la sensación de la fiesta que hay en la calle, bien, pero de lo que uno come, es que eso es muy importante. Claro. Yo me acuerdo de muchos sitios y tengo unas sensaciones muy buenas y muy malas de sitios donde no he comido bien. Exactamente. O sea, que es que es importante. Es así que el pregonero el año que viene, Dani. así que se venga de Madrid, así tiene excusa. Ahí.
Le dice a la Arola, es que cuando nos hagamos famosos, entonces venimos. Qué lástima. Que lo llame. Ojalá. Claro. Oye, yo que digo, yo soy amiga suya. Bueno, tenemos que freír hasta dorar. Sí, hasta que dore. Y aparentemente parece una pasta chous, de esa de los... Profiteroles. Aparentemente es una masa dura que se puede rellenar, que no la tenemos que bañar con almíbar, ni tampoco le vamos a poner miel ni nada de eso. No, esto va simplemente con azúcar, que es como lo hacían antiguamente. Luego ya pues, uno le puede poner lo que quiera, claro. Le puede poner chocolate, puede poner miel. Nosotros lo vamos a maridar con cuerva, que es como diría, no como diríamos hablando técnicamente. Exactamente. Vamos a maridarlo con cuerva. ¿Cuándo están para sacarlos? Pues casi ya. Cuando vemos que estén ya doraicos, ya los podemos sacar. Eso está casi, casi. Pues sí que salen de aquí bastantes. O sea que, vamos a coger esto y lo vamos a echar. Esto lo bueno es que empape bien el aceite. Claro. Y enseguida echar el azúcar. Además, si quieres me puedes ayudar, le sí, puedes echando azúcar. Claro, ¿tú? Venga. Ahí, removiéndolo. Yo empiezo a mover. Oye, ¿y esta misma masa del buñuelo si la hacemos con bacalao? Sí, lo hacemos salado. Nosotros lo hacemos allí en el mesón, lo hacemos con bacalao. Con la misma masa. Sí, sí. La base igual. Sí. Y quedan igual de pegajosos. Bacalao de la Dolores, de mi abuela. ¿De tu abuela? Sí, lo hace buenísimo. Y lo hace igual. Claro. Y es la misma masa, pero le metéis bacalao. Exactamente. Lo que pasa es que le ponemos un poquito de colorante. Ah, claro. Y algunos claro, secreticos que también... Hombre, claro, no se va a decir todo, no se va a decir todo. Y a partir de ahí que cada uno haga la receta que quiera, pero ya tenemos la base. Los buñuelos que estamos viendo y un poco de bacalao. Si quieren ver los ingredientes y la elaboración de las dos recetas carnavaleras que estamos haciendo, pues apúntenla porque es el momento. Aquí nos quedamos nosotros friendo y rebozando. Venga, nena, cartucho de viñuelos, como dicen aquí en Murcia. Los ingredientes para hacer los buñuelos de carnaval son 500 gramos de harina candeal, 15 gramos de levadura fresca, 250 mililitros de agua tibia, una pizca de sal, azúcar para rebozar y aceite de girasol para freír. Mezclamos primero la levadura con un poco de agua tibia y dejamos fermentar unos 15 minutos. En un bol echamos la harina. Hacemos un hueco en el centro y ahí echamos la levadura fermentada, una pizca de sal y el resto del agua y comenzamos a mezclar con ayuda de una rasera de madera. Una vez mezclado todo, dejamos fermentar hasta que la masa doble su volumen. Freímos en aceite suave y pasamos al azúcar directamente y de ahí al papel de cocina y servimos. Para hacer la cuerva hemos utilizado 250 mililitros de vino de barril, 200 mililitros de refresco de limón, 200 mililitros de refresco de naranja, 200 de zumo de piña, 200 más de zumo de melocotón y 200 mililitros de gaseosa. Además, un chorro de ron, otro de whisky, vermut rojo, vodka, coñac y licor 43. Un palo de canela, canela molida, un plátano, una naranja, una manzana, una pera y 50 gramos de azúcar. Mezclamos todos los ingredientes en un bol. Añadimos la fruta pelada y troceada en cuadritos y dejamos macerar en el frigorífico como mínimo 24 horas antes de servir. Lo tomamos bien frío y en carnaval. ¡Ay! Oye, ¿hay alguna canción típica del carnaval de Águila? Ya claro, nos hemos puesto nosotros con el luz de carnaval. Carnaval. En Águila tenemos una canción. Vuestra canción. Sí. De carnaval. Sí. O sea, que tú como mínimo te pones el antifaz. Por lo eso que como digo. Mínimo. Él ha venido con esto el antifaz, no yo, con la serpentina. Oye, qué gracioso, ahí me encanta. O sea, que esto se lleva en la sangre. Sí. Y ahora ya, pues ya ves, con la cuerva aquí. Con la cuerva. Aquí maceradica, vamos a servir. Vamos a ver cuánto sería un vaso normal, ¿eh? Para no ponerse muy trompa. Esto, bueno, pues... Vamos a ver. Esto lo que se hace es que con un palillico te vas comiendo la fruta. La fruta. Qué bueno, además que huele genial, ¿eh? Y bueno, y esto una vez que ya macera durante 2 o 3 días. Bueno, ¿dos o tres días? Sí, esto lo puedes tener una semana ahí. Qué rico. Sí, la gente siempre lo en un bol o lo deberíamos de tapar, si no lo, si lo vamos a tener varios días. Se puede hacer también una olla y tenerlo tapado. Ajá. Sí. Tiene las pestañas tan largas que te da por fuera, espérate. Ay, ese, ¿verdad? Que te estaba molestando. Tiene las pestañas tan largas que le salen por fuera del antifaz. Bueno, aquí tenemos la cuerva, aquí tenemos nuestra ponchera. Esto parece una ponchera para servir. Ahí va un montón, porque esto aquí a vaso sale bien, ¿Cuánto se paga por un vaso de cuerva? Pues 1,50. Como si fuese una caña, ¿no? Más o menos. Se debe tomar siempre fresquita, pero nunca puede leer hielo.
No, sin hielo. Sin fresquita. Hielo. Tiene que estar muy fresca. Bueno, pues ya saben, hoy hemos querido recordar, bueno, vivir el Carnaval de Águila. Esta semana es la semana grande del Carnaval en toda la región de Murcia. Este sábado se van a celebrar los desfiles en todas las pedanías de la región, que hacen su pequeño desfile y tal, es este sábado por la noche. Sí. Vosotros también tenéis desfile viernes y sábado. O sea que el espíritu carnavalero está por Águilas todavía. Claro, por supuesto. ¿Y tú te vas después del Carnaval? Sí. Pues que te vaya muy bien, pero antes de irnos. Vamos a ver. ¿Por qué hemos traído los huevos esto, Pau? Yo no sé. ¿Esto para qué es? Esto pues... ¡Ostras! ¿Para esto? ¿Y por esto cómo se llama? ¿Pero? ¡Ay, qué ilusión! Eso por irte. ¿Y esto cómo se llama? Cacarón, ¿eh? Somos cacarón, ¿eh? Que se usan en la batalla de Don Carmen y Doña Cuaresma. ¿Y todo el mundo lleva esto? Sí. ¿Y se lo rompen? ¡Ay, qué chulo! ¿Jugamos a tirarnos huevos? Que tengan mucha suerte, Nani, ¿vale? Que sea muy feliz en Madrid, que venga a vernos cuando quieras, ¿vale? Seguimos en contacto. De acuerdo. Que vale un montón. Un aguileño que se va a Madrid con un 2 estrellas Michelin, que eso no se puede, no lo podemos contar todos los días. Que tengan feliz carnaval. Y aquí nos quedamos tirándonos huevos. ¡Vamos! ¡Hola!